Hola, hola, ¿cómo están? Fernando Palomo junto al Matador. Que empecen todos. Bienvenidos a este encuentro. ¿Qué tal el partido de hoy, Mario? Es bastante complicado por lo parejo que son estos equipos. Torce los cinturones. Ahora está buscando apoyo. Luis García que le trae a Manuel. Está ahí, le va a pegar. ¡Gol! En el amanecer del partido ya abrió la cortina del gol. No siempre se le tiene que pegar fuerte a la pelota. Hay que pegarle bien y esquinado. Entra en zona de peligro. Esa es una buena pelota. Le está jugando. Bonito, bonito. Un centro que tenía buena pinta. Termina en nada. Buen disparo. Providencial la atajada del arquero. Se está peleando duro por la pelota. Puede ser una oportunidad. Espectacular el disparo. A ver si exprimen al máximo este córner. ¡Uy! Ha sacado esa pelota con los zapatos nuevos, pero no lo sacó de la caja. El balón que queda suelto y lo pierden. Pésimo servicio. Es una falta comprometedora. ¿Lo va a molestar? Rápido, cobra el tiro libre. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Una ocasión importantísima. Qué bien que ha jugado la pelota de tanto. Tiene el camino despejado. Se arma y le pega. Rechaza bien. Luis Pérez. Ahí van los dos al choque para quedarse con la pelota. Carlos Salcido. Lucas Lobos. Ahí perdiendo la posesión de la pelota. A ver qué le sale en este ataque. Gran oportunidad. Buena esa, qué gran pelota metió. Detienen el ataque con una falta. Mano. Mira el frentazo. Lucas Lobos. ¡Qué bien le hicieron! Lo que hizo no es cualquier cosa. Ha regalado la pelota al contrario con el centro.
se van a la contra. Ahí está, la tiene. Le va a pegar. La tiene. Lucas Lobos, qué bien cómo se juntan. Peligro esfumado. El jugador recibe apoyo y el disparo que se va muy lejos. Un disparo que se abre sin peligro alguno. Lucas Lobos. Gran decisión del arquero para taparla. Carlos, 2-1 después de 45 minutos. Ha habido más emoción en la grada, Mario, en el campo muy poco después de 45 minutos. Un partido muy parejo, hay ventaja, pero esto no es definitivo. La tiene Felipe Ayala. Rápidamente devuelve la pelota. Esperar otra oportunidad. Bien aplicado la ley de la ventaja. Marca el nudo. El portero se quedó con el balón. Y a ver si empieza a hacer figura ahora. Pierden la posesión de la pelota. Genera una buena oportunidad. Se viene el bombazo. Tapa el arquero. Aleja el peligro. Increíble rechazo. Era complicadísimo recibirla. Ahora se puede descolgar. Ahí metieron el pie. Que el momento es para meter la piernita sin miedo. Qué manera de perder el balón. Ahí le llega el balón apretado por la marca. No controla bien en la primera. Pierde la pelota. Interceptado justo a tiempo. Se abre el paso. Y ha pegado un zapatazo. Excelente el anticipo. Se puede armar la contra. Tiene apoyo por el centro. Buena pelota. Se la han robado fácil. Se abre espacio. Le pegó un zapatazo. Pierde la pelota con el rival. Transporta la pelota a zona de ataque. Va el zapatazo. Al portero le ha caído una masita. Gracias a la producción que nos hace saber la posesión de pelota hasta ahora. Qué buen pase. Y ahí llegan para ayudar. Esta jugada llegó en alfombra roja. Le ha pegado un zapatos. Terminan reventando la pelota, pero con problemas. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Han terminado regalando el balón en el pase. Será lateral. Si quieren meterse de nuevo en el partido, un par de piernas frescas al terreno de juego. Luis Pérez. Se escapa, la tiene, la está. Termina el contragolpe y seguro los contrarios están contentos. Lucas Lobos. Juegan bien, tocan para jugar bien. Con qué facilidad le sacó la pelota. Esta parece enorme. No encuentra compañero con el centro. ¡Qué manera de fallar! No va a tener otra, ¿eh? Pero ¿por qué se apura si tenía mejores opciones? Se viene un jugador de refresco a la cancha. Juninho. Carlos Salcido.
y el traslado que quede un rival. Es una gran intercepción de pelota. Lo frenan y le quieren sacar la pelota. Buena pelota para entrar. Centro que queda corto. El árbitro que indica que el partido ha terminado 2-1. La verdad que plausible la actitud de estos jugadores. Lo han tomado este encuentro con toda seriedad. Hay partidos amistosos que deben tomarse de esta manera para levantar la confianza del jugador y del equipo también. Ha sido un placer contar con su atención. Desde acá nos despedimos, Mario. Hay que agarrar los bolsos que cierran el campo. Gracias.